Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Princess Peach Showtime. Vale, de esta planta hemos completado la patinadora y la ladrona. Vamos con la Lupita esta, será detective. Showtime, pa' dentro. La desaparición del mural. Sí que nos va a tocar investigarlo. Tengo que bajar a la tienda, a ver si van añadiendo cositas. Al completar este nivel, que supongo que estas dos la pasaremos. ¡El timbre, Paco! ¿Qué llaman? A ver, que vas a hablar súper rápido, ¿verdad? Todo el mundo parece asustado. Qué raro, normalmente el detective de la ciudad soluciona todos los casos. Te he pillado, he estado atento. Bonito arbusto. Últimamente no me siento seguro aquí. ¿Qué voy a hacer si me asaltan? Mierda. Espera. Que quiero el arbolito. ¡Basta! Hay que ir para la izquierda. ¡Danos todo lo que tengas! Genial, no puedo volver. ¡Dejad! ¿Quién eres tú? ¿Buscas pelea? Fuera de aquí, cacos. Y se quedan ahí. Gracias, has sido muy valiente. La segunda, ¿verdad? Ah, no. Puedo volver. He perdido mi entrada. Yo la encuentro. O tengo que volver luego. Está ahí. ¡Oh! ¿La has encontrado? Sí. Lo sabía. Ahora ya puedo entrar en el museo. Pues hala, disfruta tu entrada al museo. Y gracias por el lacito. ¿Qué está haciendo la policía? Has hecho bien en plantarle escarla. Yo también puedo ayudar. Me gustaría ver el mural antiguo. Hoy el museo está cerrado. Sé que ha llegado una carta de amenaza. Yo puedo ayudaros en ausencia de mi jefe. ¿De qué nos sirve un simple ayudante? Será mejor que te vayas a casa. Nunca me toman en serio. Pobrecito. ¡Hola! ¿Cómo no la había visto? No puedo hacer esto yo solo. Yo te animo, mira. Pero no me rendiré. Pensaré en otra forma. ¿Podrías acompañarme? Sí. A ver, guaperas. Corazón no me interesa, no he perdido vida. Ahora que sean para aumentar la salud máxima, yo estoy haciendo el bobo. Ven por aquí. Voy por ahí. El detective no está ahora mismo. Quisiera ayudarlos, pero soy incapaz. Vale, estrella rayo. No puedo ni con el enigma del despacho. Vale, estrella. Rayo. El buen escape room. Nube. Y solete. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Lo has resuelto muy fácilmente. No está mal. Allá que vamos. Cuatro vueltas, ya lo sabemos. Venga, agarra. Cógele de la mano. Agárrala. Una, dos, tres y cuatro. A ver el traje. Sherlock Holmes. On the case, Peach Detective. Vale, podemos ir con la lupa, saltar y ya está. Interesting.
¿Eh? ¿Dónde ha ido el ayudante? Aquí hay una carta. Hay una nota en el suelo. A ver qué pone. Si eres detective de verdad, me encontrarás. Firmado el ayudante. Hombre, se ven las huellas. Está aquí. Estos cojines parecen muy mullidos. Golpe de intuición. Gracias. Vale, puedo hablar contigo. Estupendo, no se te escapa una, detective. Puedes usar el golpe de intuición para descubrir la verdad. Venga, vamos, un misterio nos espera. ¿Qué es salado? Era para hacer gesto. Es una caja de madera grande, no sé qué contiene. Qué bien, de momento las llevo todas. Y por aquí ya nada. Para arriba. Bueno, para abajo. ¿Algo más o directamente al museo? ¿No dejéis pasar a nadie? ¡Sí, señor! Pues no, para adentro. ¡Ah! Si eres la detective, pasa, por favor. Ahora sí. Por fin apareces, detective. El director del museo te está esperando en la siguiente sala. ¿Y esto? Han cerrado el museo de repente y ahora no puedo irme a casa. ¿Aquí hay interrogación? ¿Ahora exclamación? Ah. Es una losa con texto grabado. Se cree que es la muestra de escritura más antigua que existe. Es un fósil de un molusco que se halló en esta zona. En el pasado todo esto era mar. Claro, las revistillas. Y este... El director está esperando. Vale, que se puede hablar. ¿Qué pasa? Es el relieve de una esplendorita. Siempre se les ha dado mucho valor. Es una losa rota. La están restaurando trozo a trozo para que el texto sea legible. ¡Ay, madre! Esto está triste. Soy un empleado de poca monta. No sé nada. Será mejor que preguntes al director. Se dice que solo un ninja sería capaz de leer los caracteres de este pergamino. Tengo el traje de ninja, pero ¿me puedo cambiar? ¿Continuar o empezar de nuevo? ¡Ah, puedo empezar de nuevo! Guay. Tenía muchas ganas de ver las momias de la sala de atrás. Espero que reabran pronto. Esas momias no van a admirarse solas. Por aquí todo bien. Estaré atento por si veo a alguien sospechoso. Hablemos con el director. Interrogar a la gente es esencial para la investigación. Hemos comprobado que todas las posibles salidas están cerradas, incluso esa ventana. ¡Detective, por fin! Como verás, han dejado una nota de amenaza en el mural de Bambalinopia. Dice, vamos a llevarnos el mural de Bambalinopia. Avisados estáis. Si algo le ocurriera a nuestro querido Mur... ¿Qué? ¿Se ha ido la luz? ¡Guau! ¡Oh, no! El mural ya no está. Busca a los culpables, por favor. On it. En ello. ¿Dónde estarán los culpables? Qué mal lo he pasado. Nadie pasa por aquí. Estoy seguro de que nadie pasó por esta puerta cuando se produce el apagón. Aunque ese empleado me agarró con tanta fuerza que apenas podía moverme. Vale, no puedo sacar la lupa.
Parece el plano de unas ruinas, pero está en tan mal estado que no lo podría asegurar. ¿Qué has pensado? No parece correcto. Ah, vale. Ten cuidado, perderás corazones si fallas el golpe de intuición. Ah, vale. Le he dado por dar. Me da tanto miedo la oscuridad que me aferré a ese policía cuando se apagó la luz. Vale, o sea... En teoría no mienten los dos. Lo robaron cuando se fue la luz. Es imperdonable. Busca a los culpables, por favor. Vale, la ventana. La ventana estaba cerrada. ¿Por dónde habrán salido? Hay que ponerse a trabajar, detective. Habla con los testigos y explora el museo. Hay que descubrir a dónde han ido los ladrones. Estaba tan oscuro. A ver. No pude ver nada, pero noté que alguien pasaba hacia la sala de la izquierda. Vale. Es raro que hubiera un apagón tan de repente. Espero que las momias estén bien. El momias. Sentimos mucho de los problemas causados, pero tenga paciencia, por favor. Quiero irme a mi casa. Te puedo asegurar que nadie ha cruzado por aquí desde que estoy de guardia. Vale, por ahí hay un agujero 100%. Fíjate, esa losa no estaba torcida antes de que se fuera la luz. Es una losa con texto grabado, qué raro. Creo que podrías moverla. Bingo. Vamos bien. Es un conducto de aire. ¿Habrán escapado por aquí los culpables? Veamos qué hay dentro. ¡Espérame! ¡Vaya! La vitrina está rota. Parece que aquí se exponían las máscaras del engaño. Dice, permiten al portador cambiar de forma. Claro, los culpables las habrían cogido para transformarse en otra cosa. Aquí hay una llave. Es una llave de picas, quizás nos sirva para algo. ¿Y este cofre? ¿Es un cofre? Abrámoslo. Gracias. Máscaras del engaño. Permiten al portador cambiar de forma. Aquí estaban expuestas las máscaras del engaño. Aquí hay un cuadro. Los ladrones disfrazados tienen que estar por aquí. Eran dos. Dentro de las momias, de los sarcófagos. Buscamos pistas para identificarlos. Aquí hay otra llave. Es una llave de diamantes. Quizás nos sirva para algo. Es la napia de la verdad. Dicen que quien huela la mentira tendrá un final desafortunado. No quiero. Que pierdo... inteligencia. Mis palomitas. Cuando se apagó la luz, alguien me quitó las palomitas. ¿Te lo puedes creer? Vale. Buena pista. Háblame. Una de las cámaras que tenía a la venta ha desaparecido. Vale. Palomitas y cámara. Estoy seguro de que estaba aquí antes de que se apagara la luz. Vale, tú tienes una cámara, tío. Vale, tú también y aquí hay palomitas. Huele rarete. No he visto a nadie sospechoso. Bueno, tú puedes ser sospechoso, tienes cámaras. Pero claro, las palomitas están aquí, con lo cual te descarta. Nadie ha entrado ni salido por aquí. Vale. ¿Por qué hay una estatua de más? Antes solo había dos. Ahora hay tres. Y tiene gafas. Dos gafas... Lo creas o no, una de las estatuas de verdad... Una de las estatuas es la que lleva gafas de sol. ¿Qué? No he visto nada raro. Tú estabas frito. ¿Qué eres?
Es la talla de madera de un pájaro. Antaño se usaba en festivales. Se oyen ruidos muy extraños en esta sala. ¿Y si hay un fantasma? Ahora abrimos los sarcófagos. A ver qué hay. Vale, este cofre. ¿Es un cofre? Abrámoslo. Y ya. Ahí hay otro. ¿Es un cofre? Abrámoslo. No, de moneda voy forrado. Lo que no me están dando son estrellitas. Ah, es aquí, perdón. A ver, vamos a abrir los sarcófagos. ¿Has visto esa cerradura? Creo que aquí encajaría la llave de picas. Vale. ¿Has visto esa cerradura? Creo que aquí encajaría la llave de diamantes. Gracias por sacarme, soy un policía, aunque vaya de esta guisa. Alguien me atacó, me robó el uniforme y me encerró aquí dentro. No recuerdo nada más. Vale, es un policía. ¿Qué hace un policía encerrado en un sarcófago? ¿Lo hizo uno de los ladrones? ¿Y tú confirmas que es policía entonces? Cofre. Pues por descarte... Ostras, un policía. Tú llevas cámara, voy a preguntarte. ¿Por probar? ¿La cámara? Aquí tenemos uno. ¿La ropa y la cámara que robó lo han delatado? Buen trabajo de deducción. Aún anda suelto un ladrón, pero seguro que acabarás dando con él. Es una estatua. Vale. Alguien se llevó palomitas. Y una lleva gafas, pero este lleva gafas. ¿Eres tú? Estatua de dos grandes dramaturgos. Dice que fueron a ver una obra y compartieron una bolsa de palomitas. Voy a probar. Si no es la de la derecha. Pues justo esa. Claro, había una bolsa de palomitas de más, ¿no? Buen trabajo, sí. Era solo una y gafas. Compartieron una bolsa de palomitas. Eran dos estatuas y una llevaba gafas. Ya está. Hemos atrapado a los culpables. Vamos a decírselo al director. Lo diré creo que en todos los vídeos. Me parecen muy originales. ¡Claro! ¿Has encontrado a todos los culpables? Muy bien hecho. Será mejor que vayamos a decirse al director del museo. No me puedo quedar la máscara. Me parece un cheto. ¡Confesad! Decidnos dónde está el mural. No sabemos nada. ¡Ja! Nunca os contaremos cómo lo escondimos dentro del museo. ¡Ajá! Así que sigue en el museo. Esto... no sabemos nada. Si es la detective, llegas justo a tiempo. Gracias a ti hemos detenido a los culpables. Sin embargo, aún no sabemos dónde está el mural. Tienes que encontrarlo. Vale. Hay que hablar con los culpables. Ahora que los culpables han sido arrestados, ya se puede usar la puerta lateral. ¿Qué puerta lateral? La de la derecha.
Bueno, vamos a preguntar por aquí. Tienes que encontrar el mural, todos confiamos en ti. Háblame. Los ladrones no sueltan prenda por mucho que les preguntemos. Vale, ¿por qué me dices lo de la puerta lateral esta? Qué rápido dibujaron en la pared los ladrones. Tienen bastante talento. Dibujaron en la pared. Claro, estará detrás. Hay algo escrito en la pared donde estaba el mural. Han puesto una sábana y ya está. Sigue detrás. Qué rápido lo he deducido. Vaya, resulta que nunca se llevaron el mural. Te agradezco de corazón todo lo que has hecho por este museo. Rayos, creía que el plan era perfecto. Lo logramos. Cuando han dicho que estaba escrito demasiado bien, si es algo rápido, no se lo han podido llevar. Tan sencillo. Verte resolver este misterio ha sido inspirador. La ciudad cuenta con otra increíble detective. Ahora sí, hemos cerrado el caso. Toditos, por fin. Un mundo que completo. Ojos cerrados. Ha estado muy guapo. Me ha gustado. Creía que iba a ser más coñazo, pero no, ha estado guapo. Nueva cinta para el vestido. Gracias. Muy chuli. La foto especial. Quiero verla en el álbum. Ahora la miro. Vale, ¿qué nos queda? Espadachina otra vez. Espadachina 2. Pling. A ver. Álbum. Ostras, sí que me faltan fotos, ¿no? Qué buena. Camerino. Hay varios. Ah, me puedo cambiar por el morro. Bueno. Vestido de ninja. Ah, estos son los lacitos. Son los lacitos que estoy recogiendo. Mira, el de ahora. Vale, ¿y tú los que tienes? Interesante. Lo que aprende uno. ¿Habéis visto a los de la compañía Mala Uva? El castillo fantasmagórico. Pero bueno, si voy con espada china, toca un poquito de acción. Que aquí nada más que hemos hecho mirar con lupa, que está guapo. Hemos trabajado la cabeza, ahora un poco el cuerpo. Es lo que iba a decir, digo, a ver si hay casas encantadas, como los bus. ¡Paco, el del gas! ¡Abre! ¡Acto 2, va! ¡Oh, es la espada china! El castillo está abandonado. ¡Seguidnos! No es posible que no haya nadie en el castillo. Aquí está pasando algo raro. ¿Cuánto silencio? ¿Hay alguien ahí? ¡Este castillo me pertenece! ¡Oh, ayuda! ¿Quiénes osen entrar? ¡Caerán! ¡Espada china! ¡Guau! ¿Sois la espada china? Ayudadnos, por favor. Unos malvados con poderes oscuros nos encerraron aquí. Librando de los invasores, os lo ruego. Contamos con vos. Tú no puedes. No sé qué ha dicho. La espada china. Yo os libero. Baja. Ahí va yo. Gracias. Se me escapa un bicho, por eso no voy a tener... ¿Ya he perdido la primera estrella? No me digas. Ya es que quiero mirar todo.
Victory. Avancemos. No escaparás. ¿La primera? Vale. Tened cuidado. Ah, a ver si le he pegado por todo el morro. Esto es para hacer pose. Menos mal que en medio se ven bien. Por arriba no hay más. Ah, no hay ataque hacia abajo. Rarete que no haya aquí estrella. Pues no. Full monedas y a correr. ¡Wallace! Avancemos, avancemos. ¿Qué pasa? ¡Noble espadachina! ¡Tenemos miedo! ¡Ayudadnos! ¿Qué ocurre? ¡Ay! El fantasma otra vez. Vamos a caer. ¡Tu aventura termina aquí! Vale, escudo. ¡Ay! Le he saltado. ¡Ataca, va! ¿Me lo llevas? Ah, que estaba como metido en la pared. Vale, te ataco, tú atacas. ¿Pero qué movida es esta? ¿Cómo te atreves? Bien hecho, noble espadachina. Vamos bien. Mola. La ambientación mola. ¡Tú! ¡Qué cansina! Te haré caer de nuevo. Pues no has podido. ¡Ay, la madre! Quiero pillarlos todos. ¿Lo he pillado? Sí. Y casi palmo por ello. A ver cómo te apañas con esto. ¿Me acabas de quitar un cofre en la cara? ¡Ja! ¡El cofre le quiero! ¡Corre que cae! Vidita. Atento a los cofres. Aquí. Me he saltado una ya. ¡Qué pesada! ¡Qué rabia me da saltarme estrellas! ¿Podrías quedarte quietecita? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, ya que estoy... ¡Dejadme en paz! ¡Oh! ¡Eh, la espadachina! ¡Es verdad! ¡Es ella! No soporto que me desobedezcan. Prepárate para recibir tu castigo. Vale, tengo que esquivar. ¿Qué vas a hacer? Se cae el suelo, ostras. Ahí había un cofre. Es vida. Esquivado. Pues desde el lateral.
Ahí la llevas. Uf. Pajarracos. Ah, murciélagos. Vamos. Ese, por lo que sea, no lo esquivas. No. Lo mismo porque estoy demasiado cerca. Y no tengo margen para saltar. Aquí sí. ¡Caíste! Gracias, eso ha sido increíble, espadachina. Pues se acabó. Me he dejado la de en medio. Bueno, lo bueno si breve. Dos veces bueno. Ha estado bien. Corto pero intenso. Pues boss. A ver qué nos encontramos. ¿Otro búho? No creo. A ver, el búho estuvo bien. Dentro de lo que cabe. A ver, ahora, ¿qué tendremos para comparar? Cargando. Abre. Tengo que ir al sótano. Gracias. Menos mal que la obra de la espadachina puede seguir su curso. Aunque no hayamos encontrado la Splendid. ¿La Splendid? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! Es hora de la Splendid Espadachina. Tengo entendido que solo a los actores que tienen un papel protagonista se les otorga un corazón de Splendid. ¡Caramba, Peach! Eso quiere decir que te has ganado el derecho de poseer un corazón de espadachina. ¿Eh? ¿Alguien me oye? Parece que viene del sótano. Vamos a echar un ojo. Mira que quería ir al sótano. Gracias. Vale, me puedo transformar en espadachina cuando me salga de las narices. Porque en el museo había como un pergamino japonés que tenemos que ir de ninja. O sea, blanco y en botella. Mira, el de abajo a la izquierda ha cambiado. ¡Qué cosa más rara! Antes no había nada así en el sótano. ¡Ya sé! Seguro que ahora podemos ver cosas que antes no podíamos gracias a que ahora tienes el corazón de espadachina. ¡Socorro! Esa era espadachina antes. ¿Me oye alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Viene de ahí dentro? ¡Venga! ¡Vamos a investigar! Ostras, cada uno es un mundo. O una prueba, algo de eso. Será para... sí. O sea, será la espadachina original. Y nos transformaremos cuando queramos. Va a ser raro. Bueno, en el hielo. Mira, más espadachina. Por eso era breve la pantalla de antes. El decorado está destrozado y se ve rarísimo. No es el diseño de ninguna de nuestras obras, supongo. Peach, avancemos con cautela. Tengo una espada, puedo ir a lo loco. Por ejemplo. Oye, ya van aguantando más golpes. Ya empezamos con los secretos. ¡Ya! Ahí va a decir rarete que solo haya dos. El salto para arriba. Salto para arriba. Ah, es que aquí no se puede porque... no es en 2D, 2D. Vale, son... 5. Tengo una. Alguna me dejo. Ya empiezan a estar muy bien escondidas.
Necesito ayuda. Y yo. Aquí hay una. No sé si la he visto bien. Vale. Tengo que ir con cuidadillo. Fijándome muy bien. Vení, 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 vení. No se me han escapado dos. No, me la han dado igual. ¿Hay alguien? ¿Cuatro? A ver, hay que ir allí fijo. ¿Qué es esto? ¿Será para Lucy? Oh, es la espléndida espadachina. No temas, vamos a rescatarte. Supongo que ponía. ¿Quién eres tú? ¿Esa es Lucy? Tened cuidado, este lugar. Hola. Voy a derrotaros en nombre de Doña Grape. A ver si puedes. Hay que contraatacarle. Buen golpe. Muy bien. Enfádate que tienes problema doble. Venga, ataca. Demasiado lejos. Ahí lo llevas. ¡Excelente! Vale, van dos. ¡Ay, me ha vacilado! La tercera hace teleport. Una. Dos. Y ahora hace quiebro. Ahí está. Todas. Ah, vale, que tengo que subir a por ti. Estaba esperando. No sé. Gracias por salvarme. Tenemos que salir de aquí. ¡Ah! ¿Un ataque sorpresa? ¡Qué cobarde! Yo lo bloqueo, tú ataca en el momento justo. Menos mal que estaba preparado. Duelo de espadas y malguria. ¿Qué es esa cinta? Nueva cinta para Lucy. Cinta multicolor. Vale. O sea, rojita y azul. O sea, esto es para, no sé. Algo más nos darán, digo yo. O solo es para sacar cintas para Lucy. Estos son como los camerinos de cada uno. Mira que encerrar a los espléndidos en sus propios escenarios hay que tener mala idea. Pero bueno, seguro que si ponemos orden en las obras que quedan, podremos liberar a los espléndidos. Gracias a las dos por liberarme.
Me arrebataron mis poderes, me atraparon, ¡qué salvajes! Ahora podré dedicarme de nuevo a proteger a los demás. Sé que me repito, pero gracias. Reverencia, reverencia. O sea que todos estos son Splendis, los que hay que salvar. Volvamos a la primera planta. Uf, pues sí que hay, sí. Nada más, ¿verdad? Pues sí que hay. 3, 4, 5 y en el otro lado igual. O sea, 10. Primera planta. Vamos a mirar si la tienda la actualizan. O lo mismo tengo que comprar todo. No sé. Lo compro todo. A ver. No, este es nuevo. Vestido de espadachín especial. A ver, tengo dinero. No, no me quería equipar, bueno. El dinero está para gastarlo. No. Se parece a un bañador. Así pareces un poco una sombrilla. Hostia, el discorraco. Este es un poco más. Más rosa. Lovely. No. Oye, pues este no está mal. Venga, voy a utilizar este. Y tú todavía nada. A ver, ¿qué tal? Es diferente. Ostras, pues sí que tengo ya. En verdad, voy a llevarme el de espada china. ¿Y a ver, Lucy? Ah, pues mira. ¿Por probar? Mona, vamos. No pegamos ni con cola, pero bueno. A ver qué... ¡No! No te tires por ahí, por Dios. Vale, me han abierto la segunda planta. Digo, bueno... Esta es planta baja. Para mí esto es primera planta. No, es ahora el boss. Es ahorita el boss. Pues vamos a por él. ¡Esa puerta otra vez! A ver cuánto me pide, Lucy. Que le dé. Pues no se diga más, que el poder del esplendor abre la puerta. ¿Me darías algunas de tus esplendoritas? ¿Cuántas esplendoritas le das? ¿15? Venga. Tengo 45 todavía. Dale cañita. A ver qué tenéis preparado para mí. Este warp es como... Quiero, pero no puedo. Es Grape. Bueno, bueno, bueno. Pero si son las dos corvaduchas que han estado husmeando por cada rincón de mi teatro. Ah, vale, que me esperas que le dé yo. Gracias. Cobarduchas. Bueno, ¿qué os parecen mis producciones? ¿Os ha gustado mi espectáculo? ¿A que es aterrador? ¡Ja! Después me respondéis. No pasa nada. Me ha dicho un pajarito que habéis estado dando mucho la lata. Y que habéis conseguido liberar a la Splendid que tantísimo trabajo me costó atrapar. Muy bonito todo, sí. Pero no os vayáis a creer que me impresiona.
Querida víbora, entretén a nuestras cansinas invitadas. Quiero ver de lo que son capaces. Una serpiente. Ser. Luminívora. Vale. ¿Qué hace? Ah, claro que puedo atacar, calla. ¿Qué ha pasado? Me rebobina. Vale, ahí no me pilla. ¡Ay, perdón, que le tengo que pegar! Gracias. Vale. Esto lo rompe. Vale. Vale, hay que ir con ella. Vamos bien, vamos bien. ¡Pum! Gracias. Nah, aquí no te ve. Como no la líen mucho, no te mueres. Uf, va a costar. Vale, esto lo rompe. Vale. Ay, he saltado muy pronto. Veo con la presión de que me pilla. Vale, cuidado que no me pille. Cuanto antes lo digo. Ahí la llevas. Y listo. Está bien. Pues otro menos, hombre. Entre la bola de... El búho bola de discoteca y esta... Esta está graciosa. Está entretenida. Ir esquivando. Pues planta lista. Aquí la culpable de lo que le ha pasado a nuestro precioso teatro es Grape. Ella y su panda de matones que están echando a perder nuestras obras. ¡Qué desastre! ¡Es intolerable! No podemos permitir que sigan sembrando el caos en nuestro querido teatro. ¡Ocupémonos del resto de las obras! ¡Rápido! Pues para arriba. Este me da otro reto. Hay que hacer los retos. Ese no era un Splendid, era un horror. Voy a cotillear a ver qué nos ofrecen ahora.
Dicen que nos estás ayudando, gracias, de nada. Vale, vaquera y su esplendi, supongo. No sé qué eres. Golpe, un monje. Cocinera, otra vez. Y sirena. No va a haber cositas, pero lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y os espero en el próximo de Princess Peach Showtime. Un saludo.